Bienvenidos a una nueva entrega de Noticias del Agro. Soy Yileni González Ediel y les estaré acompañando por este recorrido informativo. Iniciemos. Colombia exportará 21.000 reses vivas a Irak el 7 de octubre. Esta es la mayor exportación ganadera que realizará Colombia en su historia y ratifica el buen momento que vive su industria. Esta negociación asciende aproximadamente a los 12 millones de dólares, así lo informó un representante de la firma exportadora. Ampliemos. Con esta exportación, Colombia busca abrirse a nuevos mercados en el Medio Oriente. Recordemos que en la actualidad el país busca certificarse como territorio libre de fiebre aftosa. Si consigue la certificación, podrían enviar ganado en pie a países como Egipto y Líbano, países que suspendieron las compras de Colombia por alertas sanitarias.